Garapenerako lankidetza proiektuei laguntzeko 2017. Urteko programa onetsi dugu gaur Gobernu Kontseiluaren baitan. 25 milioi euro dira hiru motatako proiektuak finantziatzeko. Garapenerako lankidetza proiektuak pobreziaren aurkako borrokan lagunduko dutenak, garapen emankorrerako prestakuntzarako eta laguntza teknologikorako proiektuak herrialde pobretuetan pobreziaren aurka zuzenean borroka egiteari lotutakoak, eta hirugarrenez, garapenerako hezkuntza proiektuak, alegia, gure erkidegoan burutuak, munduan desberdintasunak sortarazten dituzten arrazoiak hobeto ulertu ahal izateko, eta baita, herritarren konpromisoa bultzatzeko ere, oraingo gizarte ereduak eraldatzen laguntzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el programa 2017 de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo. Son en total 35 millones de euros para financiar proyectos de tres tipos. Por una parte, proyectos de cooperación para el desarrollo que contribuyan a la lucha contra la pobreza. En segundo lugar, proyectos de desarrollo productivo, formación y asistencia tecnológica vinculados directamente a la lucha contra la pobreza en países empobrecidos, y en tercer lugar, proyectos de educación al desarrollo llevados a cabo en nuestra comunidad con el fin de fomentar la comprensión de las causas que generan las desigualdades en el mundo, así como incentivar el compromiso de la ciudadanía en la transformación de los medios sociales actuales. Laguntza programa honetara heltzeko aukera izango dute, Gobernuz kanpoko euskal erakunde guztiek eta garapenerako gobernuz kanpoko euskal erakunde guztiek. Pobretuetako, herrialdeetako erakundeekin eta mugimenduekin lankidetzan dihardutenek hain zuzen ere. Garapenerako lankidetzaren euskal agentziak 250 proiektu inguru finantziatzen ditu mundu osoan. Besteak beste, laguntzen du, eskubide unibertsalak defendatzen, gobernantza demokratikoa eta tokiko boterea bultzatzen, tokiko ekonomiaren garapenean, ingurumenaren babesean eta konserbazioan, eta emakumeak ahalmentzen. Pueden optar a este programa de ayudas todas las organizaciones no gubernamentales y para el desarrollo vascas o con delegación en Euskadi que trabajen de la mano de organizaciones y movimientos de países empobrecidos. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo financia alrededor de 250 proyectos en todo el mundo y contribuye así a defender derechos universales, a impulsar la gobernanza democrática y el poder local, a ayudar al desarrollo económico local, a la protección o a la conservación ambiental y a contribuir al empoderamiento de las mujeres. Erregulazio berri bat onetsi dugu izatezko bikoteen erregistroaren funtzionamendurako. 2004ko araudia eguneratzen duen dekretu bat da hain zuzen ere gaur onetsi duguna, erregistro horren tramitazioa errazteko eta argitzeko helburuarekin. Hemendik aurrera, izatezko bikotea eratu edo desegin nahi duten personek, modu errazagoan egin ahal izango dute eta dokumentazio gutxiago aurkeztu behar izango dutea, legeak onetsi zenean 2003an hain zuzen ere ebatzitakoaren aldean. Araudi berri honek segurtasun juridiko handiagoa ematen die izatezko bikoteei, utxuneak ezabatzen ditu eta bermatu egiten ditu baita ere bizikidetza modalitate hau aukeratzen duten personen eskubide guztiak. Hemos aprobado también en el Consejo de hoy una nueva regulación para el funcionamiento del registro correspondiente a las parejas de hecho. Se trata, el que hemos aprobado hoy, de un decreto que actualiza la normativa del año 2004 con el que queremos simplificar y clarificar la tramitación de este registro. A partir de ahora, las personas que quieran constituirse o disolverse como pareja de hecho podrán hacerlo de una manera más sencilla y teniendo que aportar menos documentación de la que se preveía el año 2003 en el momento en el que se aprobó la ley. Esta nueva normativa dota de mayor seguridad jurídica a las parejas de hecho, elimina lagunas y garantiza los derechos de las personas
que opten a esta modalidad de convivencia. Dekretu berri honen berritasunen artean, nabarmentzekoa da adibidez, izatezko bikotea desegitearen arrazoia, indarkeria matxista bada, emakumeek bakarka aurkeztua izango dute eskaera erregistroan, eta erregistroak berak jakinaraziko dio desegite hori beste personari. Era horretan, saiestu egiten da, tratu txarrak jasan dituen emakumeak bere erasotzailearekin harremanetan jarri behar izatea. Gainera, kasu horretan, murriztu egiten dugu desegitea ebasteko eta jakinaresteko aurrikusita dagoen gehienezko epea, 3 hilabetetik 2 hilabetera. Beste berritasunetako bat da, Euskal Zuzenbide Zibilaren lege berrira egokitzen dela erregistroa. Hemendik aurrera, nahita esko baldintzetako bat izango da izatezko bikotea osatzen duten 2 personetatik batek gutxienez Euskal Auzotasun Zibila izatea. Entre las novedades de este nuevo decreto destacan particularmente 2 que quisiera subrayar en este momento. Por una parte, cuando la disolución de la pareja de hecho se produzca por motivos de violencia machista, las mujeres podrán presentar la solicitud en el registro de forma individual, de manera que será el propio registro el que notifique la disolución a la otra persona. Se evita así que la mujer que ha sufrido malos tratos tenga que ponerse en contacto con su agresor. Además, en este supuesto, reducimos el plazo ordinario máximo para resolver y notificar la resolución de 3 meses a 2 meses. Otra de las novedades es la adaptación del registro a la nueva ley del derecho civil vasco. A partir de ahora, uno de los requisitos obligatorios será que al menos una de las 2 personas que integran la pareja de hecho tenga vecindad civil vasca con arreglo a la citada ley. Joan den martxoaren 12an, Sestaoko suteak kaltea eragindako pertsonentzako salbuespeneko laguntza lerro bat onetsi du gaur baita ere Gobernu Kontseiluak. Antzeko beste hondamendi egoera batzuetan egin izan dugun bezala, esate baterako Bermion, Pasaian, Ondarroan, 140.000 euroko diru laguntza zuzena onetsi dugu erasandako familiei laguntzeko. Sestaoko kale nagusiko etxebizitzak zu hartu izanaren ondorioz, 82 pertsonak galdu zituzten euren etxea eta ondasunak. Laguntza horiek Sestaoko udalaren bitartez bideratuko dira. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy una línea de ayudas excepcionales para las personas afectadas por el incendio que tuvo lugar en Sestao el pasado 12 de marzo. Igual que lo hemos hecho en anteriores ocasiones con similares situaciones de catástrofe con daños y afección a la ciudadanía, como en Bermeo, en Pasaya o en Ondarroa, hemos aprobado una subvención directa de 140.000 euros para ayudar a las familias afectadas. Como consecuencia del incendio del inmueble de la calle Gran Vía de Sestao, 82 personas perdieron su hogar y sus pertenencias. Estas ayudas se canalizarán, como viendo siendo habitual, a través del Ayuntamiento de Sestao. Bestalde, sasoikako lanaren arretarako laugarren plan integrala lantzen hasi da Eusko Jaularitza baita ere. Uda baino lehen egongo da zehaztuta eta 2002 arteko 20 arteko indarraldia izango du. Plan hori, 3 jarduketa ardatzen inguruan egituratuko da. 1, kontratazio baldintzak hobetzea, 2, alojamendua eta 3, sasoikako populazioari lotutako adingabeentzako arreta. Euskadin, mota horretako 84 alojamendu daude baimenduta eta inskribatuta, 968 plaza bete alizateko moduan. Gainera, 70.000 euroko laguntza onetsi dugu, nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorean sasoikako zerbitzuak ematen dituzten langileei zuzendutako alajemanduak egokitzeko. Laguntza horiek mota horretako alojamendu bat jabetzan dutenentzako dira, hain zuzen ere. Además, el Gobierno Vasco ha comenzado ya a elaborar el 4º plan integral de atención al trabajo temporero. Estará definido antes del verano y tendrá una vigencia hasta el año 2020. El plan se estructurará en torno a 3 ejes de actuación. 1,
mejora de las condiciones de contratación, 2, alojamiento y 3, atención a menores ligados a la población temporera. En Euskadi hay autorizados e inscritos 94 alojamientos de este tipo con una capacidad de 968 plazas. Además, hemos aprobado una ayuda de 70.000 euros para acondicionar los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios de temporada en el sector agropecuario. Estas ayudas son para quienes tengan en propiedad un alojamiento de este tipo. Eta honen bestez, Jaurlaritzako gaurko batzarreri buruzko informazioa. Zuen partetik galderarik balego, ba, oraintxe daukazue, aukera egiteko. Nuevo decreto del registro de parejas, de hecho. Quería saber si cuando una mujer víctima de violencia de género solicita la disolución de la pareja, de hecho, esa disolución es automática, es decir, el solo hecho de que denuncie supone ya por propia voluntad de ella la disolución de la pareja. Y segundo, en relación a la vecindad vasca, si por ejemplo una pareja de colombianos o de marroquíes no podría registrarse como pareja, de hecho. Bueno, por lo que se refiere al primer punto, obviamente la mera notificación no cumple el requisito. Es decir, el registro tiene que tomar conocimiento y tiene que comprobar que se dan los requisitos y las condiciones pertinentes para la cancelación de la inscripción en el registro. La mera solicitud no determina por sí sola la vinculación de la relación de hecho, ¿no? Y el reconocimiento y el aval registral de la relación de hecho, ¿no? Lo que se hace a través de la nueva regulación es facilitar el hecho de que en los supuestos de violencia machista esa tramitación pueda llevarse a cabo de manera más liviana por la mujer, por parte de la mujer, sin tener que coincidir frente al registro con la persona agresora. Por lo que se refiere a la segunda pregunta, bueno, dos personas de origen colombiano pueden estar avecindadas en Euskadi perfectamente, ¿no? Si cumplen los requisitos de la ley, ¿no? Por tanto, al menos una de las personas, como decía, a partir de ahora tendrá que tener vecindad vasca a efectos de que pueda inscribirse en el registro vasco, lo cual es lógico porque evidentemente la legislación tiene que contemplar algún punto de conexión entre el registro y las personas que integran una pareja de hecho o que quieren integrar una pareja de hecho y que aspiran a integrarse, a inscribirse en ese registro, ¿no? Tiene que haber un punto de conexión que en este caso lo determina la ley y determina la necesaria exigencia de la vecindad civil para al menos una de las personas integrantes de la pareja de hecho, ¿no? ¿La vecindad civil equivale a un empadronamiento o se necesita más requisitos? No es automáticamente solo empadronamiento. Exige también una residencia durante algún tiempo, ¿no? ¿Y hasta ahora cuál era, con qué valía? ¿Cuál es el salto cualitativo en este sentido? Es que hasta ahora no existía legalmente configurada una vecindad civil vasca. ¿Y qué se cree? Sí, la vecindad civil vasca la configura en esos términos la ley del derecho civil vasco aprobada en la pasada legislatura. ¿Y que se les exigía exclusivamente el empadronamiento? Lógicamente, no recuerdo exactamente cuál era el requisito, pero no la vecindad civil vasca, que era, digamos, una figura que no existía en el derecho positivo en Euskadi, ¿no? Porque la ley del derecho civil vasco no había creado esa figura. Aparte, está aquí Guzema de Mora, baina bizi dela akreditatu behar du. Bai, bueno, a ver, legeak, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko legeak, auzotasun zibila eskuratu alizateko baldintza batzuk aurreikusten ditu. Ez bakarrik enpadronamentua, baita ere urte batzuk bizi izana, legeak berak aurreikusten dituen baldintzetan. Ba, hoiek eman beharko dira, bikoteko persona batengan gutxienez, bietan ematen bada, ere, bueno, baldintza betetzen da. Baina bietatik batean eman beharko da baldintza hori legez euskal auzotasun hori eman alizateko eta berez Euskadin sortutako erregistroan inskribatu alizateko. Ba, ez dakit orain, legean ez naiz hartuko, ba, legea mai gainean ez daukadalako, baina legea hortxe daukazu eta auzotasuna, euskal auzotasun zibila nola eskuratzen dan, ba, legean araututa dago argitasun osoz. Si quien sufre de la pareja es precisamente una pareja de dos hombres,
uno de ellos y él denuncia esta violencia de género, ¿no puede caber dentro de este caso de evitar esta comunicación directa? Si hay procedimiento judicial formalizado al respecto, por supuesto que sí, también. ¿No? Porque en el caso de la mujer no se exige un procedimiento judicial. Bueno, a ver, solo, para que... Solo una declaración de que ha sufrido un hecho de género, de una violencia por su pareja. Mire, ahí no hay... el reglamento no distingue entre un supuesto u otro. Si en un supuesto hay una denuncia formalizada judicialmente de violencia machista, porque es que si no sería imposible poder acreditar ante una instancia oficial que efectivamente esa denuncia existe y que esa reclamación judicial existe, ¿no? Tiene que haber algún documento que acredite que efectivamente esa denuncia se ha formalizado y se ha encauzado por las vías legales pertinentes. Sí, volviendo al tema de la violencia de género, lo que quería saber es si la petición de una mujer supone automáticamente la disolución, haya o no un procedimiento no. previo, sí, pero... es decir, sin acuerdo con el agresor. Eso es lo que quiero saber. No si hay un procedimiento, que entiendo que lo tiene que haber, sino si sin necesidad de acuerdo posterior con la otra parte de la pareja se puede disolver la pareja por voluntad de la mujer denunciando. Yo entiendo que sí. El decreto no procede, no está impulsado por el departamento que tengo el honor de dirigir. En fin, lo impulsa una otra compañera del Consejo de Gobierno y no conozco sus detalles, como podría conocer si se tratara de una iniciativa impulsada desde mi propio departamento. En cualquier caso, entiendo que sí, pero les invito a hacer una lectura compartida con del decreto, del texto del decreto una vez aprobado. Simo presidentearekin bilduko da orain berehala lehendakaria, zer jarriko du Jaurlaritza kasu honetan mai gainean, ero lehendakaria bera zer helaraziko dio berari? Bueno, a ber, lehenik eta behin jakinarazi behar da, hau Valentziako erkidegoko presidenteak berak eskatutako bilera bat dela. Beraz, lehenik eta behin presidente bati, beste autonomia erkidego bateko presidente bati harrera eman behar zaio, errespetu osoz, eta hori da, lehenik eta behin lehendakariak egingo duena, ezta? Gero entzun, berak planteatu nahi duena, eta Eusko Jaurlaritzatik eta lehendakaria bereziki, elkar ulermenerako eta elkar lanerako beti prest dago, beti ere jakina interes partekatua argi ikusten baldin bada, eta eskutik jardunean hasteko arrazoiak baldin badaude. Beraz, lehenik eta behin, harrera eman, dagokion harrera, beste autonomi bateko presidenteari, eta gero bere planteamentuak entzun. Hirugarrenez, logikoa denez, Eusko Jaurlaritzak jakin badaki, momentu honetan, Estatu Espainiarrean pilpilean dagoela konzertua eta kupoari buruzko eztabaida, eta konstiente da, eta gurari hori barnera sartuta dauka, estatuko erakunde guztiak ona dela, estatuko erakunde guztiak konzertua eta kupoaren inguruko arrazonamendu guztia ezagutzea, ulertzea eta errespetatzea. Beraz, alden neurrian edo elkarrizketak bide ematen duen neurrian, lehendakariak, bai, bere prestutasuna erakutsiko dio, azalpe mota guztiak emateko konzertuaren inguruan, kupoaren inguruan, batez ere azpimarratuz bere funts finantzieroak zeintzuk diren, alde bakarreko arriskuan oinarritzen dela azpimarratuz, eta hirugarrenez argi eta garbi utziz legearen arabera marko vigentean izugarrizko kokapen argia duela, bai Estatu Espainiarraren baitan, marko konstituzionalean, eta baita ere Europako batasunaren zuzenbidearen baitan. Me decía usted que el lehendakari va a aprovechar esta reunión que se celebra en Ajuria-Enea para, de alguna manera, hacer pedagogía, digamos, en torno al concepto de acupo. Bueno, lo primero que hay que destacar es el hecho que este encuentro se produce a petición del presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Por tanto, en primer lugar, lo que corresponde es ofrecerle la acogida calurosa y respetuosa que exige siempre un trato institucional de este tipo, un contacto institucional de esta naturaleza. En segundo lugar, lógicamente, escuchar los planteamientos que
pueda formular el presidente de la Comunidad Valenciana, y lógicamente el Lehendakari está firmemente dispuesto a colaborar o a participar en cualquier proyecto de cooperación o de actuación conjunta que pueda identificarse o justificarse sobre un interés común, ¿no? Y en tercer lugar, lógicamente, en la medida en que la cuestión, la problemática relativa al concierto económico y el cupo, pues obviamente está ocupando muchos titulares en la prensa española, se muestra también dispuesto, si la oportunidad lo requiere y hay alguna demanda o algún interés en ese sentido por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, a darle todo tipo de explicaciones de naturaleza histórica, de naturaleza económico-financiera y también de carácter político y jurídico en torno al concierto económico y el cupo, ¿no? Haciendo especial hincapié en el hecho de que se trata de dos instituciones que encuentran un acomodo jurídico perfecto tanto en el marco constitucional español como en el ámbito de la Unión Europea, del derecho de la Unión Europea. ¿En ese sentido qué espera de la firma, de la oficialización mañana en Madrid del acuerdo del cupo? ¿Espera algo de desencuentro o simplemente puro trámite? Bueno, a ver, la formalización del acuerdo mañana en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico viene a culminar el proceso institucional previsto en la ley de ratificación de los acuerdos relativos a la liquidación de los cupos ya concluidos y también de formalización del cupo base correspondiente al quinquenio 2017-2021, ¿no? El acuerdo pone fin a unas diferencias que se han mantenido vigentes durante una década y, en este sentido, como ya adelantaba hace un par de semanas, sienta las bases de una paz fiscal en el ámbito bilateral para un marco de 15 años, ¿no? También supone un reforzamiento de la relación bilateral y un reforzamiento también del autogobierno vasco en la medida en que afianza unas posiciones que vienen a consolidar una institución en torno a la cual han existido diferencias importantes de carácter institucional durante los últimos 10 años, ¿no? Y el hecho de que esas diferencias toquen a su fin, se cierren los acuerdos y se configure una base de acuerdo y de entendimiento entre ambas partes en relación con una cuestión que ha de ser resuelta en un foro eminentemente bilateral, refuerza sin ninguna duda la institución y refuerza el autogobierno en la medida en que estamos hablando de una institución nuclear y básica para el propio autogobierno, como es el concierto económico, ¿no? Bueno, akordio horrek bukaera emango dio azken 10 urteetan bi gobernuen artean izandako iskanbila eta diferentzia guztiei, ezta? Horren ondorioz, argi dago, hemendik aurrera beste baldintza batzuetan gauzatuko dela aldebiko harremanak konzertu eta kupoaren inguruan. Eta baita ere, neurri batean suposatuko du, autogobernua sendotu egiten dela, autogobernuaren zutabeetako bat, hain zuzen ere, konzertua bera da inolako zalantzarik gabe zutabe hori, indartuta eta bermatuta gelditzen delako akordioen bitartez. Yo quería saber, con motivo de la huelga de la enseñanza pública no universitaria, si en el seno del gobierno existe preocupación o inquietud ante la situación de la enseñanza pública no universitaria. Hace unas semanas una convocatoria de huelga, hoy otra, la semana que viene otra. Los sindicatos ya han anunciado que con el nuevo curso escolar tienen intención de retomar las movilizaciones y de intensificarlas. Quería saber si ante este panorama existe preocupación o inquietud en el seno del gobierno. Bueno, el Gobierno respeta, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los profesores que así lo deseen hacer. Respeta, por supuesto, también esta convocatoria y, en concreto, el ejercicio concreto que las personas convocadas a la huelga pueden hacer, pero discrepa radicalmente del momento y del fondo de la huelga. El Gobierno considera que las razones sindicales aducidas en absoluto justifican la convocatoria de esta huelga en la enseñanza pública. Hay que tener en cuenta que durante las últimas semanas y meses se han producido
no uno, sino numerosos encuentros entre la representación sindical y la representación del Departamento de Educación en este ámbito. Encuentros en los que la comparecencia del Departamento de Educación ha sido seria, diligente y comprometida con la búsqueda de acuerdo. Y encuentros en los que, sin embargo, por parte de la representación sindical, en ocasiones se han producido ausencias notables, ¿no?, que denotan de alguna manera un desinterés por la búsqueda de puntos de encuentro y de acuerdos en relación con esta materia, ¿no? El Gobierno, ayer lo dijo la propia consejera, apela a la necesidad de que en las conversaciones impere un principio de realidad, un principio de realidad que en este momento no se produce a partir del momento en el que se exigen a la representación del Gobierno vasco medidas y decisiones que no están al alcance de su mano, que le trascienden manifiestamente y que corresponde adoptar, en su caso, a otras instancias públicas, ¿no? Esta es la posición que tiene el Gobierno ahora en relación con esta convocatoria. Bueno, a ver, lehenik eta behin Jaurlaritzak, a ver, greba eskubidea respetatzen du, eta hain zuzen ere kasu honetan greba eskubidea egikaritu nahi duten guztiei errespetu handiz hartzen ditu eta horrek ez dauka bueltarik, ezta? Orain bai, argi utzi nahi du baita ere kasu honetan, greba deialdi honetan ez duela bat egiten ez edukinarekin ez da aukeratutako momentuarekin ere. Uste baitu ez dagoela sindikatuen arrazoietan oinarri nahikorik greba hau sektore publikoan deitu alizateko. Ez dagoela motibo arrazoitu eta oinarriturik. Gogoratu behar da, azken aste eta hilabeteotan, hainbat, bilera izan direla sindikatuekin, bilera hoietan Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza konpromisu osoz agertu izan dela, seriotasun osoz, diligentzia osoz, eta akordioetara iristeko borondate argiarekin. Aurrean izan dituenak ordea, batzar batzuetara ez dira etorri ere egin, horrek esan nahi du, agian, ez dagoela beharainako konpromisorik akordio bat bilatzeko borondatearekin. Nola nahi ere, Jaurlaritzak kasu honetan eskatzen du, negoziaketak aurrera eramateko kontutan hartzea errealitatearen eta errealismoaren printzipioa. Errealismoa kontutan hartzen ez baldin badugu, nekez posible izango delako akordio batzuetara heltzea, besteak beste, Jaurlaritzari eskatzen zaizkiolako berezku ez dauden kontuak, eta beste instantzia publiko batzuetan hartu behar diren erabakiak Jaurlaritzari berari eskatzen zaizkiolako, eta hori aldez aurretik jakin badaki eskatzen duenak, Jaurlaritzak ezin dezakela eman berezkuetan ez dagoena. ¿Tela acaba de fijar el seguimiento de la huelga en un 80%? ¿El Gobierno vasco tiene datos? No, el Gobierno vasco todavía no tiene información precisa a este respecto. Lo que sí puede decir es que en la huelga del mes de marzo el alcance oficial de la huelga fue del 47%. El alcance oficial registrado con la correspondiente deducción de las nóminas, ¿no? Si alguien considera que hay personas que no están ahí y quieren que se les deduzca de la nómina, que lo avisen, ¿no? Pero la información oficial es 47 y no desmentida por nadie, ¿no? Después, lo que cada central sindical lanza a los medios sin contraste y sin comprobación, pues es libre de hacerlo, lógicamente, pero si no se corresponde con esta información oficial, pues no se corresponde con los datos que resultan de los registros del Gobierno, ¿no? Hace unos días el presidente de CEBEC, Iñaki Garcinio, pedía conocer la opinión del Lehendakari sobre la fiscalidad de las empresas. ¿Podría adelantarnos, podría comentarnos la opinión que tiene el Lehendakari sobre este aspecto? Bueno, el Lehendakari y también el Gobierno, yo mismo en este foro lo hemos podido hacer en más de una ocasión, pero desde luego el Lehendakari a este respecto se ha pronunciado con claridad, ¿no? Él ha dicho que la política fiscal y los sistemas tributarios deben perseguir siempre un doble objetivo. Por una parte, garantizar la sostenibilidad de los recursos y de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y, por otra parte, crear las condiciones que hagan posible el crecimiento económico propicio para la creación de empleo, ¿no? Estamos absolutamente seguros de que este doble objetivo que cree el Gobierno, que debe perseguir toda política fiscal, es un doble objetivo que comparte también la patronal vasca y, en concreto, CEBEC.
Pedro Sánchez ha anunciado hace unas horas que su primera decisión, si es secretario general del Partido Socialista, será plantear la dimisión de Mariano Rajoy y coincide a sus deseos con el proceso que ha abierto Podemos y que ya ha cerrado de habilitar una moción de censura. ¿Usted cómo analizaría ese escenario de nueva inestabilidad en el caso de que Sánchez fuera elegido secretario general? Supongo que comprenderá usted que me resista como portavoz del Gobierno vasco a interferir en un debate interno de una formación política que se encuentra en fase de primarias, ¿no? Sería una irresponsabilidad por mi parte entrar a situarme en una hipótesis y especular sobre ella en relación, insisto, sobre un asunto que es netamente interno de una formación política, ¿no? El Gobierno, en este como en otros casos, respeta las dinámicas internas de las formaciones políticas y hace lo posible para no interferir en ellas y no hacerlo de manera negativa, además, de manera que impida o dificulte los acuerdos o las salidas honrosas en ellas, ¿no? Sobre la ponencia de memoria que se reúne mañana, EH Bildu ha vuelto a insistir hoy en que lo primero tiene que ser abordar la situación de los presos y huidos de ETA. No sé si el Gobierno teme que al final Bildu centre prácticamente el objetivo de la ponencia en esta cuestión. Bueno, el Gobierno ha definido en más de una ocasión cuáles son sus puntos de vista con respecto a lo que debe dar de sí, ¿no?, la ponencia de autogobierno, ¿no? De hecho, la documentación aprobada en relación con los planes de paz y convivencia pues reflejan efectivamente una línea de actuación y unos objetivos que son claros, se han difundido y se conocen por parte de la sociedad vasca, ¿no? Sobre una propuesta concreta de un grupo parlamentario en relación a lo que debe ser la dinámica de un órgano interno del Parlamento Vasco, pues lo mejor por parte del Ejecutivo es dejar que sean las formaciones políticas y que sea la propia ponencia la que termine su trabajo. En ese punto al Gobierno no le queda más remedio que expresar su máximo respeto a lo que sean las decisiones de los grupos parlamentarios y de la propia ponencia, una vez reunida para fijar su programa de trabajo, ¿no? Ayer el presidente del PNV en una entrevista comentaba que tenía la puerta abierta a posibles acuerdos con el PP en Madrid para seguir apoyando a Rajoy. ¿Cómo valora Gordon Asco estas palabras? Y si también tiene en mente posibles acuerdos con el PP aquí en Euskadi de cara a posibles acuerdos a futuro en la legislatura. Bueno, el Gobierno vasco ha sido partidario de la estabilidad en esta y también en la pasada legislatura, ¿no? Lo que estamos constatando en esta legislatura, a diferencia de la anterior, es que en esta se constata una mayor disposición del Gobierno central a la búsqueda de acuerdos y al diálogo y a la negociación que necesariamente tienen que preceder a aquella, ¿no? Estas circunstancias favorecen el entendimiento y el Gobierno vasco, lógicamente, pues ha trabajado y sigue trabajando en la búsqueda de estos acuerdos que se inscriben en la consecución de acuerdos situados en el ámbito de lo que venimos calificando de la pasada legislatura como la agenda vasca y que, en la medida en que sea posible en el futuro, el Gobierno como tal, en la relación bilateral que mantiene con el Ejecutivo central, pues seguirá centrado a la búsqueda de estos acuerdos, ¿no? Sí, yo quería saber si los problemas o las precauciones adoptadas el pasado viernes en relación al ataque informático general, bueno, si se mantienen o qué análisis se ha hecho y qué conclusiones han extraído. Bueno, lo que podemos decir en primer lugar es que con arreglo a lo que a este respecto constatan las máximas autoridades mundiales en el ámbito de la ciberseguridad, es que todavía la amenaza no se ha visto superada del todo en relación con este último ataque. Lo que sí podemos constatar en Euskadi y concretamente en el Gobierno vasco es que hasta la fecha no nos hemos visto afectados o infectados, mejor, por esta amenaza, ¿no? A este respecto le puedo decir que el Gobierno ha actualizado todos los mecanismos de defensa que pueden prevenir los sistemas informáticos públicos de este tipo de amenazas y ataques, ha aplicado las versiones más modernas de todos los sistemas de detección, de control y de defensa y protección, todos, desde los antivirus hasta los mecanismos de control en el correo electrónico y en la red, y que con eso espera que sea suficiente para poder superar definitivamente esta pequeña crisis, ¿no?
A partir de ahí, lógicamente, el compromiso tiene que ser el de mantenerse en la brecha de cara al futuro, siendo ahora conscientes de manera más palpable, incluso de lo que lo éramos en el pasado, de que las medidas de seguridad son imprescindibles para prevenir y defender la información que el Gobierno alberga en sus bases de datos de la existencia de posibles ataques que puedan perjudicar al sistema y impedir o dificultar notablemente la acción de gobierno, ¿no? Neurriak hartu ditu, orduan Jaurlaritzak halako eraso bati aurre egiteko eta badirogarria izan dira kasu honetan, eh? Bueno, badirudi erasoa, azken eraso hau oraindik ez dula mundu mailan behintzat erabat gainditu, oraindik ere munduan zehar honetan nor direnak argi eta garbi izaten dute oraindik ere gainditu gabe dagoela oso osorik behintzat krisialdi hau. Bai, Eusko Jaurlaritzan esan dezakegu, krisi horrek ez duela gure sistemetan eragin askorrik izan eta kutsadurarik ez dugula sufritu. Bai, Eusko Jaurlaritzak bere sistema informatikoetan aplikatu ditu babeserako dauden bertsiorik gaurkotuenak, modernoenak, eta horrekin, orain arte nahikoa izan den enean uste dugu baita ere, horretan jarraitu ezkero eta irizpide bardinarekin jarraitu ezkero etorkizunean ere etor daitezkeen mehatxuen aurrean nahikoa izan daitekela. Babeserako, gure datuen eta gure sistema informatikoen babeserako sistemarik gaurkotuenak aplikatzen ari gara, modernuenak eta eraginkorrenak. Sí, a mí me gustaría saber si el gobierno sabe cómo se va a llevar a cabo la cesión de los terrenos de la central de Lemoniz, que forma parte del acuerdo entre firmado por Mariano Rajoy y Antonio Ortuzar, donde expresamente se recoge que va a ser una cesión en breve plazo, en un término de tiempo corto, y que van a ser las instituciones vascas quienes asuman la propiedad de esos terrenos. ¿Qué procedimiento se va a llevar a cabo para asumir esa propiedad? ¿Y cuál va a ser el papel del Gobierno vasco, si tiene además algún tipo de proyecto concreto de usos para ese terreno? A mí no me consta que hasta la fecha se haya producido alguna concreción en un foro bilateral entre ambos ejecutivos del procedimiento a través del cual va a hacerse efectivo esa transferencia, ni los términos en los que se llevará a cabo la transacción acordada, ¿no? Todavía no. No creo que se haya producido un contacto bilateral destinado a concretar esos aspectos de la transferencia, ¿no? Cuando se entablen esos contactos y se concrete la fórmula jurídica que hará posible esa transferencia, pues se lo comunicaremos sin ninguna duda, porque estamos hablando de una operación bilateral en la que, lógicamente, ambas partes tienen algo que decir, no solamente en los términos y condiciones de la transferencia, sino también en la materialización concreta de la operación en términos jurídicos, ¿no? ¿Pero qué departamento del Gobierno vasco interactuaría con el Gobierno central para asumir estos terrenos? Hombre, vamos a ver, la gestión del patrimonio del Gobierno en principio corresponde al Departamento de Hacienda. Es el Departamento de Hacienda el que promueve e impulsa todos los expedientes y procedimientos que tienen que ver con la gestión del patrimonio del Gobierno propiamente, ¿no? Habría que ver exactamente en qué términos se produce la transferencia. Si hay una transferencia de un bien en el marco de unas transferencias de tipo jurídico-político, la interlocución correspondería al Departamento de Gobernanza. Pero, insisto, estando por concretar cómo están todavía los términos de esa transferencia, sí le podría decir que la gestión del patrimonio corresponde al Departamento de Hacienda en primer lugar, ¿no? Y que, por tanto, esa responsabilidad recaería sobre el Departamento de Hacienda como responsable que es de la gestión del patrimonio, pero, bueno, habría que ver exactamente cómo y de qué manera y con qué interlocutores se produce la transferencia, ¿no? Todavía está por concretar, ¿no? No hemos tenido un contacto bilateral con el Gobierno central encaminado a concretar ese extremo. Yo quería preguntar si se está concretando ya o si se puede concretar un poco cuál va a ser el argumentario que va a plantear el Gobierno de cara a alegar contra el recurso de la ley de abusos policiales, si se puede ir un poco más allá de lo que conocemos hasta ahora. Bueno, a ver, yo sería muy arriesgado por mi parte adelantar una argumentación jurídica que está por desarrollar del todo. Lógicamente estaría en sintonía
con las razones que hemos venido aduciendo públicamente y también en la relación privada que hemos mantenido con los representantes del Gobierno central en defensa de nuestra ley, ¿no? Consideramos que la acusación de la que es objeto por parte de la Administración central carece de fundamento. Creemos que la comisión evaluadora prevista en la ley es una comisión de naturaleza estrictamente administrativa que desarrollará una función eminentemente administrativa que en absoluto se configura como judicial, ni pretende ni podría, en su caso, interferir con la labor investigadora que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales en relación con los hechos que puedan ser constitutivos de delito, ¿no? Y esa es la argumentación, lógicamente, sobre la que descansará en buena parte en la defensa jurídica de la ley. Pero, insisto, bueno, cuando se desarrolle la argumentación y se elabore la contestación a la demanda, pues podremos informarles con más detalles sobre este particular, porque obviamente aquí pesan más las razones jurídicas que las políticas, ¿no? El Tribunal Constitucional es un tribunal con mucho componente político, pero la argumentación hay que desarrollarla jurídicamente, ¿no? Oso ondo. Besterik ez badago, eskerrik asko.